derechos del usuario y del consumidor. Curso 4. La educación del consumidor. Nelson Guzmán Sanginés. Nelson Guzmán Sanginés, de profesión arquitecto, es en la actualidad director general de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Dentro de su labor profesional, ha sido director de Sistemas Aislados de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, máster en Regulación Económica y en Gestión Pública, diplomado en Defensa de los Derechos del Consumidor de Telecomunicación, además es coautor del libro Salto al Futuro en Telecomunicaciones. También publicó un estudio sobre propedéutica al Plan Microrregional de Tiahuanaco. Nuevamente un saludo cordial a los televidentes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en este curso de Derecho a Consumo en su cuarta clase. Vamos a hablar de la educación al consumidor. Pero ¿cómo hacer la educación al consumidor? Ya estamos recibiendo justamente una capacitación y una educación al consumidor. Queremos mostrarles la capacitación que estamos haciendo con las familias, con los miembros de las comunidades en esta construcción colectiva de la construcción de ley de protección al consumidor. Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hemos diseñado la cartilla, esta cartilla de anteproyecto de ley de protección al consumidor, y vamos a seguir esta cartilla porque nos va a permitir recordar más fácilmente los conceptos que hemos vertido a través de todo el curso. Entonces, en la página 1 tenemos por qué es necesaria la construcción colectiva del anteproyecto de ley del consumidor. Antes, ¿cómo se hacían las normativas? Se contrataba un bufete de abogados, se los reunía en una mesa y ellos hacían un benchmarking de la normativa internacional, revisaban las normas de nuestro entorno inmediato, de los avances de las normativas en las sociedades más avanzadas, extractaban y producían un documento. Este documento era revisado en el Ejecutivo y se lo sancionaba con una ley y era de cumplimiento. En esta construcción colectiva estamos haciendo de una manera diferente. Son los ciudadanos representados por las organizaciones sociales que están haciendo un diseño de esta ley. Y para ese proceso, en esa construcción colectiva, en nuestra página 2 decimos, ¿por qué necesitamos la ley? Porque en el gráfico dice, otra vez nos vendieron gato por liebre, que es un modismo popular. Queremos una cosa y resulta que nos han dado otro. Y no hay quien nos defienda. Entonces, ¿qué han dicho en estos encuentros nacionales, sectoriales? Hemos visto con asombro que hemos tenido con las 16 etnias de la Amazonía un contacto directo y ellos habían visto que estaban en otra etapa social, en otra etapa de esta estructura económica. No tenían prácticamente relaciones de consumo. No tienen acceso a los servicios. No tenían energía. No tenían televisión, porque no hay energía. No tenían redes de agua potable. No tenían telefonía. Estaban a distancias, a pie de los caminos principales. Entonces, no tenían acceso a los servicios básicos. Los médicos iban de tiempo en tiempo y cuando iban no había acceso a medicamentos, no había acceso a servicios de ambulancia. Si tenían prioridad de un acceso a esas clínicas, a esos centros,
tenían que ir por su cuenta contratando una movilidad para desplazarse. Entonces, ellos estaban ajenos a los ejes de consumo, a los ejes de producción. Ellos más bien son productores y su problema era cómo llevar sus productos al mercado. Entonces, en esa necesidad, cada uno desde su entorno, familiar, desde su región, tenía una necesidad y un requerimiento diferente. Y ellos anunciaban cuál era esa necesidad, cuál era el requerimiento para plasmarlo en esta ley. En nuestra página 3, para hacer una inducción, generar unas dinámicas para que la gente vea que hay un estado de indefensión, hacíamos que nos relate sus experiencias. ¿Qué mala experiencia tuvo en los servicios de luz, agua, teléfono, entidades financieras y transporte? Normalmente, ¿qué dicen ellos? Cuando queremos acceder a un servicio de electricidad, de agua, de telefonía, nos ponen en una lista, nos hacen pagar por un servicio, por la conectividad a ese servicio, y esperamos tiempo hasta que se amplíe la red, hasta que se paren los postes, hasta que se amplíe la red de agua potable, las matrices sanitarias, los recolectores sanitarios, y podamos conectarnos recién. A veces los usuarios tenemos que pagar esa ampliación de la red. A veces tenemos que hacer sacrificios participando en la construcción y ampliación de esas redes, excavando, plantando postes. Entonces es una sobreexplotación a nuestros usuarios. Cuando ya tenemos el servicio, resulta que el servicio no tiene continuidad, nos lo cortan, no nos avisan cuándo es el corte, hay mala calidad en la prestación del servicio de agua, no es transparente, vemos en el vaso, esa agua tiene residuos, no ha sido tratada, puede que tenga bacterias, el Escherichia coli, que producen problemas al beberlo, problemas en nuestros niños, producen diarreas, afecta nuestra salud. Tenemos problemas entonces de calidad, de continuidad del servicio, de que aparte de que no hay continuidad, siempre llega la factura. Si no tenemos el servicio bien prestado, pero sí tenemos que cumplir en el pago. Y pueden que lleguen facturas que esas sean mayores a nuestro usual consumo. Entonces queremos que en esa normativa, cuando hay exageración en el, de pronto tenemos un historial de consumo de 100 pesos y llega una factura de 500, que basta que sea el 50% en exceso, deberíamos pagar solo lo que hemos consumido normalmente, y esa diferencia debe ser sujeta a revisión. Esas faltas de apoyo a nuestros derechos, a que no tengamos que demostrar ese exceso de consumo, cuando hemos dicho que la carga de la prueba está en el operador, que él tiene que demostrarnos más bien que nosotros no hemos consumido, eso debe estar en la norma y debe ser muy estricta, porque esa es la protección al consumidor. En la página siguiente, cuando ya todos hemos dicho, este es nuestro problema, esto nos ha pasado, hemos reclamado y no nos han hecho caso, o nos han hecho caso pero al final no han solucionado, ¿qué soluciones debemos proponer para cambiar esto? Entonces, un ejercicio ya de propuesta. Y cuando hay ejercicio y propuesta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque todos podemos definir el problema, pero es más difícil determinar cuál es la causa que origina ese problema. En problemas de facturación podrá ser el sistema, podrá ser que esté terciarizado el servicio de lectura de medidores y no lo leen bien, o no han accedido a la vivienda y se inventan un consumo.
¿Cuáles son? ¿Son problemas técnicos? ¿Son problemas de sistema? ¿Son problemas de persona? ¿Qué soluciones propone para que esto no vuelva a ocurrir? Y no tienen que dar soluciones técnicas, porque ese no es el problema, sino soluciones para que no vuelvan a ser abusivas las empresas. Entonces, cualquier hecho que determine diferencias no debe ser ejecutado, pagado, efectivizado, sino que debe haber un margen de analizar en la empresa cuáles han sido las condiciones para que se incremente el consumo. De ahí pasamos a experiencias más cotidianas. Las señoras, las amas de casa, que son las que manejan la economía familiar, son las que están directamente en el mercado, van a relacionarse con la casera y negocian con ella todo el tiempo los precios. Antes, y todavía en algunos comerciantes existe, si no vas a comprar, ¿para qué tocas? ¿Vas a comprarme? Entonces sí vas, no pellizques, no toques, no hurgues. Están cambiando. Ahora hay mercados en que más bien las tratan aduladoramente a las señoras. Les dicen, señora guapa, ¿qué va a comprar? ¿Qué quiere? Y venden su producto, lo hacen tocar, lo hacen oler, lo parten, le muestran el contenido. Entonces, están cambiando esas relaciones. Pero no está generalizado. Entonces, necesitamos que la norma haga que haya un trato digno. No necesitamos que sean amables, pero que sí que traten como deben tratar, sin malos tratos, sin prepotencias, sin estar renegando, sin mostrar coléricamente. Si quieres esto, si vas a comprar, mira, si no, vete. Entonces, tienen que cambiar esas conductas. Pero estas conductas que se avanzan en el tiempo tienen que ser reguladas y tienen que estar en los derechos del consumidor y en las obligaciones del que presta el servicio. En la página 6 dice justamente qué debería hacer la autoridad para evitarlo. ¿Cuál autoridad? Y ese es uno de los problemas. La autoridad que está más junto al pueblo son las intendencias municipales, que deben estar con sus, en el caso de La Paz, llaman las frutillitas, son los gendarmes que van a ver el producto, que controlan el asentamiento, el asiento, si han pagado, si tienen permiso, etcétera. Pero que también controlan el peso, la medida, la calidad, si el producto está dañado, si hacen análisis de los productos, especialmente los más peligrosos, que son la carne y los pescados, si está en condiciones de refrigeración, si no tienen virus, si no están contaminados, si está en buen estado, si no un pollo que se estaba volviendo loro, no lo han metido en amoníaco y lo vuelven blanco, que tengan condiciones realmente de inocuidad para dar un servicio adecuado. Entonces, hay niveles de autoridad, nivel gubernamental, nivel departamental y el que está en trato con el cliente. Todos esos deben ser un solo sistema. Todos deben tener un mismo procedimiento para que no haya confusión. El usuario tiene que saber que si entra una parte, en cualquier otra parte están tratándolo de la misma manera, el mismo formulario, el mismo procedimiento y la misma relación de consumo. Entonces, ¿con qué instituciones deben coordinar? Las instituciones son, a nivel institucional, ya hemos dicho, los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Rural, el Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, debe estar el Ministerio de Salud,
sedes, el Ministerio de Educación, SEDUCA, debe estar las instituciones, los laboratorios, INLASA, SENASAC, debe estar las universidades que no coordinarán, pero apoyarán con el desarrollo científico, debe estar el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Desarrollo, perdón, del Viceministerio de Defensa del Usuario y el Consumidor, deben estar las autonomías a través de los gobiernos municipales, las intendencias. Todos debemos trabajar, todos debemos coordinar. Instituciones como Inmetro, Ibnorca, nos deben facilitar las condiciones para ejercer los derechos del usuario y el consumidor. En esta primera parte, los principales aspectos desarrollados fueron la construcción colectiva del anteproyecto de ley de protección al consumidor, proceso que se ha constituido en un espacio de reflexión educativa y de aportes propositivos sobre nuestros derechos como usuarios y consumidores. La importancia de analizar y proponer cambios en las causas que conducen a una mala provisión de un servicio o un bien. Se debe conocer la red institucional, en general y en particular, que protege los derechos como usuarios y consumidores. La nueva Ley de Defensa de los Derechos del Consumidor pondrá fin al desamparo del consumidor frente a los engaños y abusos que aún existen en la provisión de bienes y servicios. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. De las compras que se hace cotidianamente en el mercado, en la tienda de barrio, pasamos a unas compras que no son cotidianas, que son las compras de electrodomésticos, en que ya la familia tiene que ir ahorrando peso a peso para poder adquirir uno de estos bienes. Y tenemos problemas con la informalidad. Tenemos calles enteras que venden electrodomésticos, ferias que se arman para los electrodomésticos. Tenemos el problema del contrabando, la internación legal, la falta de garantías. ¿Y qué está pasando cuando un fabricante que produce en el exterior, en la China masivamente, y desplaza una mercadería y esta mercadería ya viene con su garantía? Pero es una garantía que da el fabricante a la fecha de embarque y llega a un almacén en un país que no es precisamente el nuestro y está en ese almacén y puede estar 5 meses y van importadores y van compradores locales para traer esos artículos y sigue avanzando la garantía y esa garantía que tenía 1 año resulta que cuando entra al país ya tiene 4 o 5 meses porque pese a que nos extienden una fotocopia de una garantía cuando la queremos hacer válida resulta que la fecha con que estaba datada en fábrica era de 6 meses antes o 7 meses y ya solo quedan 6 meses, 5 meses porque no está, no acompaña la garantía a una mercadería y no desde la fecha del expendio en Bolivia. Entonces, ¿cómo normar eso? ¿Cómo establecer reglas cuando intervienen un fabricante que está fuera, un vendedor mayorista que está fuera del país y un minorista acá en el país que tiene otra fecha de vencimiento su garantía? Entonces, tenemos que buscar una norma que proteja y que haga que esa cadena sea corresponsable de la garantía. Entonces, decíamos que son productos que no son necesariamente suntuarios, son de uso cotidiano, pero que requieren una inversión en la familia. Entonces hay que protegerla de las fallas que tenga el producto en el poco tiempo,
de que hay una garantía y que se la cumpla, de que haya respuestos, entonces tenemos que hacer una relación de control de marca. Hay marcas que están situadas dentro del país o en el exterior del país que deben ser corresponsables de lo que sucede en nuestro país con sus productos. Aún comprando en ese mercado informal, tenemos derecho de que ese producto que no funciona sea cambiable, sea reparado. ¿Por qué? Porque justamente está en nuestra ley que estamos construyendo que debe ser atendido como reparación, devolución, restitución del bien que no cumpla con nuestras expectativas o que esté dañado. Actualmente el viceministerio lo está haciendo. Lo está haciendo con un centro de atención de conflictos y sentamos, como habíamos dicho, a las ambas partes, hacemos que éstas se pongan en contacto y se llegue a una transacción y se firme un acta de compromiso por parte del prestador del servicio para que solucione el problema. Pero vemos algunas dificultades y por eso hacemos esta otra consulta. Para que ese viceministerio de defensa del consumidor, que lo defiende a usted, que me defiende a mí, que nos defiende a todos, sea efectivo, ¿qué potestades debería tener? Y nos dan algunas alternativas. En primer lugar, tiene que tener presencia nacional. Y si hay presencia nacional, que no sea solo en las capitales de departamento, que se extienda a todos los municipios. Hay 337 municipios en el país, debería haber una instancia. ¿Qué pasa con el área rural? Debería haber un mecanismo para que ellos también puedan ejercer su derecho al resarcimiento de los daños, al cambio de los productos. Entonces, para eso debe tener un sistema, debe tener una facultad, debe tener capacidad legal, capacidad administrativa, capacidad financiera, debe tener esa norma que le permita sancionar el incumplimiento, debe poder realizar inspecciones con otras entidades que presentan apoyo técnico, y Metro que ve pesos y medidas, la Intendencia Municipal que tiene la capacidad de decomisar los productos en mal estado, la FELC, la Policía Nacional, la Fiscalía. Todas esas instituciones deben tener un rol tipificado y trabajar coordinadamente. Entonces necesitamos crear institucionalidad a partir de la coordinación de estas instituciones que puedan en la práctica servir más eficientemente al usuario y al consumidor. Debe tener la facultad o no de controlar los precios. Se le va a dar esa atribución o esa atribución por el libre mercado no debería darse. Creemos que en los productos de primera necesidad, los consumos que son indispensables para nuestra vida, debe haber cierto control, ciertos rangos, tarifas máximas, precios máximos de referencia. ¿Para qué? Para asegurar a que la ciudadanía tenga acceso a los alimentos, a los bienes, a los servicios básicos. Entonces, hay un control que es más cercano. Habíamos dicho que los gobiernos municipales son las intendencias. Debemos coordinar con ellos, que ellos sean el canal donde el usuario pueda acudir más rápidamente, más efectivamente, porque hay presencias en los mercados, hay intendencia municipal que está cerca, hay balanzas, hay control de esa calidad en los mismos mercados y se puede solucionar muy rápidamente que un sistema burocrático centralizado. Hay que hacer un sistema integrado, articulador, donde todos puedan participar en este control.
¿Qué debe hacer además esta institución? Esta institución debe tener la posibilidad de desplazarse, de ser flexible, de tener cierta autonomía para que les permita atender no solo a los servicios del usuario, sino hay servicios públicos que son problemas del usuario. Licencias de conducir, cédulas de identidad, títulos de bachiller. Esos servicios que prestan las entidades públicas también deben ser defendidos. Debe tener la suficiente autonomía para poder enfrentarse a otros aparatos públicos para que se evalúen los procedimientos, se evalúe la atención a los usuarios, se evalúe los tiempos y se está trabajando con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción para crear un sistema de control. Si se encuentra que ese procedimiento no puede ser cambiado porque no hay los recursos suficientes, se tratará de ver algo más expedito que facilite incluso a las personas que trabajan prestando ese servicio. Y si hay más bien una demora porque hay cobros indebidos, entrará el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para ver que eso sea un servicio más transparente, que no haya discrecionalidad, que la demora y la retardación no sea para conseguir incentivos económicos, que es el problema de corrupción. Estamos pues en esa construcción y habíamos dicho que debemos tener principios que deben estar sustentados en la ley. La buena fe de las partes, la universalidad, todos tienen que tener acceso a los servicios básicos, acceso al alimento, acceso a la salud, acceso al transporte, acceso a poder movilizarse libremente dentro del territorio nacional, acceso al empleo, que es lo que nos va a dar seguridad. Si no tenemos empleo, no podremos hacer consumo, porque no tendremos el dinero en el bolsillo y no podremos hacer actos de consumo. Acceso al vivir bien, que el vivir bien sea alimentarnos bien, estar cobijados bajo un techo, tener la olla llena, tener derecho a la vestimenta, tener derecho a educarnos. Existe el acceso gratuito a la educación primaria, secundaria y universitaria, pero a veces no solo es que nos permitan entrar, sino que tenemos que tener las condiciones económicas para estar ahí adentro, porque nos exigen materiales, nos exigen vestirnos, nos exigen hacer tareas, nos exigen reuniones de grupo, no tenemos dónde reunirnos. Entonces tenemos que tener las condiciones de accesibilidad a ese acceso. Tenemos derecho a la equidad. Es un principio que todos seamos iguales, iguales en el trato, igualdad de oportunidades. Tenemos derecho y un principio que es la complementariedad. La reciprocidad entre nuestros pueblos hace que si yo te ayudo hoy día, tú me ayudes mañana. En esta creación de individuo ya no tenemos que pensar en uno, en el individuo, en esa individualidad que genera egoísmo, sino yo como uno soy parte de una familia, como uno esa familia es parte de una comunidad, esa comunidad es parte de una región, esa región es parte del departamento y esa región es parte de un país. Tenemos que empezar a pensar no como unos, sino pensar como varios, que somos todos, que formamos. Si no estamos bien en nuestro entorno, tendremos problemas. ¿De qué me sirve que yo tenga un terreno en el que produzca ese vivir bien, que los alimentos haya una buena cosecha, que las plantas crezcan, nos den fruto, que los
animales se alimenten, tengan crías, esas crías vayan extendiéndose nuestro patrimonio de animales, esos animales nos den alimento, leche, huevos, de que haya río, que el río sea agua clara. Cuando vivamos en esa armonía con la naturaleza, ¿de qué nos sirve si nosotros estamos bien y el terreno del lado, el terreno de nuestro vecino, es un terreno pedregoso, es un terreno que no produce nada? ¿Qué va a hacer él? Va a tratar de entrar a nuestro terreno, va a tratar de robarnos, va a tratar de por la fuerza poseer lo que nosotros tenemos. Entonces, esa armonía es el que él y nosotros estemos bien. Entonces, habíamos dicho por qué y para qué construimos colectivamente la ley. En primer lugar, construimos la ley porque Bolivia es uno de los pocos países que no tiene una ley de protección al consumidor. Solo Haití y Bolivia en Latinoamérica no la poseen. Todas las otras sociedades han avanzado. Están avanzando para defender uno de los principales derechos que ya está consagrado en nuestra Constitución, que es un derecho fundamental, que es esa protección al consumidor. Y necesitamos esa ley porque nos permitirá crear los mecanismos, crear la institucionalidad, crear los recursos para que sí ese estado de indefensión termine y realmente nos sintamos protegidos por el Estado plurinacional. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Entonces, volvemos a por qué y para qué construimos esta ley colectivamente. Porque necesitamos que un sistema coercitivo, un sistema que haga que ese proveedor cumpla con una relación precontractual en la oferta, que cumpla con una publicidad, que cumpla con una entrega, y que si no lo cumple tenga un sistema sancionador, para que esos proveedores y productores tengan como referencia ya no el lucro, sino que tienen que solucionar la satisfacción de una necesidad y que esa necesidad es del usuario y a ellos se deben. Vamos a ver eso de la publicidad. Cuando existen promociones, la publicidad es muy ingeniosa. La publicidad maneja muchos recursos, recursos de imagen, recursos de música, recursos de impacto, que vemos un productito que en realidad es de este tamaño, lo vemos en toda una pantalla y en nuestro imaginario, en nuestra imaginación, es el producto que no lo conocíamos y que ahora sí no sabíamos cómo hemos podido vivir sin él todo este tiempo. Antes ni sabíamos de su existencia, pero ahora nos han creado la necesidad de que sin él no podemos seguir viviendo. Entonces, tenemos una publicidad y tenemos que tener una actitud hacia esa publicidad. Y la actitud de analizar esa promoción es buena, ese producto realmente lo necesitamos, la publicidad fue engañosa. Fuimos ingenuos al creer en lo que nos dijeron y al final si compramos el producto y lo vemos, no fuimos engañados, nos dieron otra vez gato por liebre. ¿Por qué evitar la publicidad engañosa que se debe? ¿Qué deberíamos hacer? Debe haber institucionalmente dentro del Estado alguien que apruebe esa publicidad. Debería hacerlo o sería perjudicial para las empresas de un ente estatal empiece a revisar la publicidad para autorizar su salida. Puede que sea más bien que salga y alguien la vea
y corte inmediatamente si considera que esa publicidad es engañosa, si el producto no cumple lo que se está diciendo, si se está usando recursos subliminales, si está manejando a niños para hacer ver que esa es una necesidad, si se está usando problemas discriminatorios, lo que habíamos dicho, temáticas que ofendan a nuestras costumbres, que se usen temáticas que atenten contra nuestros principios religiosos, morales, éticos, o contra nuestras costumbres, que sea una publicidad que haga escarnio de lo que hacemos normalmente con nuestras vidas, con nuestras relaciones en comunidad. Dentro de esta educación al consumidor que estábamos impartiendo en estas familias, porque la familia se compone de esos niños, que esos niños andan más actualizados que nosotros en lo que es internet, en lo que es la información, en las prácticas que les dan en el colegio sobre respeto ambiental, la disposición de las basuras, el manejo del agua, el manejo de la luz. Y ellos son menos ilusos que nosotros. Y vemos que en esa familia hacemos un análisis de cómo fue engañado algún miembro por esa publicidad, por esos productos milagrosos, esos productos que nos dicen que si lo consumimos en 15 días seremos atletas, en 15 días tendremos puro músculo, fuera grasas, esos productos que han invadido y que se están poniendo de moda y que hacen una práctica que no es de nuestra sociedad, que es de otras sociedades de exhibición de físicos y que además, en resumen, incluso son falsas. Vemos en la página 16 un problema que ya lo habíamos mencionado, que es la falsificación de medicamentos. El viceministerio ha hecho batidas con otras instituciones de todos esos medicamentos que se venden en la calle. Medicamentos sean producidos en laboratorio o sean medicinas tradicionales que a su vez también son producidos también en laboratorios, pero que se usan componentes ecológicos. Y se vio que una gran parte de ellos eran medicamentos que decían curar algo, pero que no tenían ningún elemento que curaba esa enfermedad, que por tanto eran productos con un etiquetado que no necesitaban hacer propaganda, no tenían publicidad ni radial, ni medios de difusión televisivo, ni por prensa, simplemente tenían su etiqueta, y su etiqueta es un producto que es falso, porque lo que ahí dice no era el resultado que se esperaba. O sea, no necesitan tener producción masiva y venta masiva, sino puede ser una producción más artesanal, pero también tienen una difusión que es falsa y engañosa. Y si es además un medicamento, debe ser sancionado y castigado. No solo debe haber el decomiso, sino que está atentando con la salud y tiene que estar tipificado en el Código Penal y ser recluido en cárcel porque está atentando contra la salud de los consumidores. Entonces, hemos hablado de los derechos y del usuario, pero para cumplir esos derechos, el proveedor tiene que tener obligaciones. Debe cumplir las normas de calidad, debe exhibir los precios en moneda nacional, porque estamos en Bolivia. Debemos ir y ver los precios, no ir a preguntarle cuánto cuesta eso, sino en el escaparate, en las vitrinas, en los lugares de exhibición, en el puesto, la casera, debe estar el precio al que se vende ese producto y la unidad de medida, si es por kilo, si es por libra, si es por metro, si es por yarda, si es por vara, si es por arroba,
si es por manojo, la unidad de medida que nos define el precio. Debe estar el vendedor dispuesto a brindar información sobre las consultas. Habíamos dicho que había una asimetría. Él sabe su producto, él sabe sus componentes, nosotros no. No sabemos cómo lo han fabricado, cuáles han sido sus componentes, cuáles han sido sus costos, cómo fijan el precio. Entonces, él tiene que brindarnos una información antes de que compramos el producto para que nosotros, sobre esa información, que es veraz, oportuna, podamos elegir libremente. Y debe, sobre todo, asumir la responsabilidad del bien. Si ese bien que nos ha vendido tiene problema de riesgo y no nos han informado por el riesgo, debe asumir la responsabilidad. Y si a pesar de que nos han informado nos ha hecho un daño y no es por un uso anormal de ese bien, debe resarcirnos por los daños. En la página 19 seguimos con esas obligaciones del proveedor. Y habíamos dicho, con el ejemplo del carpintero, que el proveedor de servicios, el proveedor de bienes, debe cumplir con la oferta. Si nos dice, este producto se fabrica en estas condiciones, se lo entregaremos en este tiempo y se lo daremos a este precio y después le daremos mantenimiento, le daremos la garantía, le daremos un servicio de repuestos, todas esas condiciones que fueron antes, que es una relación precontractual, una relación de oferta, debe ser cumplida el momento de entrega del producto. Si nos ha ofrecido servicio de mantenimiento, si nos ha ofrecido repuestos, debe tener las condiciones para que no se cierre el negocio, que haya continuidad en el tiempo. Por otro lado, si ese producto nos ha dado con promociones, concursos, con ofertas de si usted me compra esto, adicionalmente le entrego este otro, pero como un bien adicional, no como un costo en el precio disimulado. O sea, no podría vendernos más bien dos productos obligándonos a comprar uno que no queremos, sino que ese bien que nos da sea efectivamente un regalo, sea efectivamente una procesión o una promoción, un obsequio. Entonces, debe cumplirlo, no puede negarse a que ya se ha agotado la existencia, a menos que él mencione que será hasta que se expendan tantas unidades y esas unidades estén certificadas o nos diga una fecha de vencimiento de la oferta. Si nos venden, como es el caso en Bolivia, cosas usadas, que nos digan que esa cosa es usada. Si no es la marca original, como nosotros decimos, si es trucho, que nos digan que es trucho. Y no nos vendan un Sony que no es Sony, que una Honda como Honda, sino que el artículo que nos estén vendiendo tenga que decirnos, este fue reparado, fue usado, es reacondicionado, es de marca no original, porque si no estarán incurriendo en estafa. Y la estafa ya es un delito. No solo es el resarcimiento del bien, la devolución del dinero, sino que la estafa además tiene un procedimiento en el Código Penal. Y justamente para controlar lo que estamos sufriendo en los bienes de primera necesidad, cuando hay agio y especulación, tiene que intervenir obviamente el Estado. Por la seguridad de que todos tengamos las condiciones de recibir esos bienes de primera necesidad, tiene que intervenir el Estado desde la fabricación, controlar la fabricación y la producción, la distribución mayoritaria, la distribución a los mayoristas, al mercado. En toda esa cadena de distribución tiene que estar el Estado controlando. ¿Para qué? Para fijar el precio cuando
ese bien pueda ser susceptible de ser salir del país por contrabando, cuando puede estar sujeto a agio especulación y tener sanciones rigurosas contra los ciudadanos que no cumplan y que estén perjudicando las condiciones de abastecimiento normal de los mercados. Estamos entonces en que deben tener contratos y garantías y todas las condiciones pactadas, sean escritas, sean contratos de adhesión, sea relación oral, deben estar para su cumplimiento, porque el Estado patrocinará, tutelará los derechos del consumidor. Creemos que con esta educación al consumidor, esta clase de educación al consumidor, que ha sido una recapitulación de todos los aspectos teóricos de esa construcción de la ley, podemos tener un pantallazo de lo que se está haciendo en defensa del consumidor, que servirá para que el inicio de nuestra apertura a ese nuevo río de vertiente de conocimiento que antes no lo teníamos y que lo tenemos que tener, que tenemos que buscarlo en nosotros mismos por internet, por charlas con personas que conozcan, por las instituciones que tienen la obligación de informarnos, por los que nos prestan y operan los servicios que tienen que darnos esa información y que contribuirá a que seamos un consumidor responsable. Muchas gracias. En esta segunda parte se han abordado los siguientes aspectos. La necesidad de un sistema coercitivo eficaz que exija a los proveedores a cumplir con lo que ofrecen y resarcir los daños en caso de incumplimiento. Todos tenemos que educarnos para tener una actitud crítica frente a la influencia, a veces engañosa, de la publicidad. Las obligaciones del proveedor para cumplir normas de calidad y brindar siempre una información veraz, precios, unidades de medida, ofertas y otros. Es muy importante la protección del Estado frente al desamparo del consumidor, especialmente en lo referido a los artículos de primera necesidad. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Este cuarto curso ha emprendido la temática de la educación del consumidor. La exposición ha sido desarrollada por el arquitecto Nelson Guzmán, quien manifestó la importancia educativa que tiene la construcción colectiva de la Ley de Protección al Consumidor. La ciudadanía está reflexionando sobre las distintas situaciones de desamparo y engaño que existen al momento de adquirir un bien o un servicio. A partir de esta reflexión se está llegando a causas de estos problemas, mismas que deberán ser solucionadas a partir de la implementación de esta nueva ley. También se ha visto la importancia de que esta nueva ley exija a los proveedores al cumplimiento estricto de lo que ofertan, así como al resarcimiento en caso de informalidad en sus ofertas. La importancia del análisis crítico en lo que oferta la publicidad para poder distinguir el engaño, además de la importancia que tiene el Estado a la hora de proteger nuestros derechos en torno a los artículos de primera necesidad. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.